contenta por los trabajos que ha ido mandando. Ya son mucho más delicados, mucho más finos que los primeros que me enviaban. Ya están afinando sus trabajos y se ven muy bien, se ven muy bonitos. Ahora, de todos los que ustedes han mandado, ya saben que tienen que escoger cinco de sus cinco, los cinco que ustedes aprecien o crean y lo guardan en su cajita de los tesoros, al igual que los cinco poemas que más les guste, igual lo guardan en su cajita, ¿ya? Y vamos a empezar la noche agradeciendo a Dios y antes de agradecer, papá Dios, perdóname, no olvidándonos que tenemos que exponer la cabaña del tío Tom. La semana pasada no lo hicimos, ¿verdad? Hay grupos que tienen que terminar de exponer esta noche para la siguiente hacer las que continúan. Vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a escuchar, de que la próxima semana y los días venideros estemos bien y que no nos suceda nada, ¿ya? Te pido, Jesús, que estés en mi boca para ayudarme a decir siempre la verdad. Te pido, Jesús, que estés en mis oídos para ayudarme a escuchar siempre lo bueno. Te pido, Jesús, que estés en mis ojos para ayudarme a ver siempre el mundo lindo que has hecho. Te pido, Jesús, que estés en mis manos para ayudarme a hacer siempre lo correcto. Te pido, Jesús, que estés en mis pies para ayudarme a caminar siempre en tus caminos. Te pido, Jesús, que estés en mi corazón para ayudarme siempre a ser tu hijo. Jesús, te pido que estés en mi boca, mis oídos, mis ojos, mis manos, mis pies y mi corazón. Jesús, mi Señor y Salvador, te pido que estés en todo mi ser. Padre amado, bendice a las personas que dirigen el instituto, bendice a las alumnas, bendice a la que habla. Padre amado, queremos un país donde haya paz, donde se cesen las violencias, donde nuevamente podamos rescatar aquello que hemos ido perdiendo, Señor Jesús. Danos la sabiduría necesaria para poder guiar a los más pequeños si estamos trabajando como maestra para que crezcan en un país con mayor seguridad. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Muy bien. Ya vamos a sacar la preocupación, que no, tampoco no es muy bueno estar ahí preocupadas, preocupadas, ¿no? Con tranquilidad. Y vamos a robar la sonrisa que corresponde esta noche. ¿Quién quisiera cantar esta canción? A ver, manitos levantadas, no se peleen, por favor. Yo mis... A ver, Cintia. Buenas noches compañera, buenas noches profesora. Bueno, voy a cantar la canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Muy bien, Gracias. qué bonita voz de Cintia. Muy bien, Cintia, nos ha gustado tu canción. Alguien que, a ver, Nancy, y vamos a concluir con Nancy. A ver, Nancy, vamos a escuchar tu voz. No, me la sé más o menos, solo No levanté la importa, mano de Nancy. aplauso. No importa, con la mano del aplauso, vamos. Usa, vamos. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tangos y rock and roll. Si llegamos y notas que observamos, siempre nos canta esta canción.
Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Muy bien, qué bonito. Muy bien, bravo. Ya robamos la sonrisa y salió un poquito ahí el miedo y el terror, ¿verdad? Ya nos hemos puesto valientes nuevamente con esta linda canción. Ahora vamos a observar la siguiente imagen y vamos a crear un cuento. Vamos a sacar una hojita bond. Ya saben que siempre deben tener sus materiales, una hoja bond o una hoja de cuaderno y un lapicero. Y vamos a crear un cuento con todas esas imágenes, pero primero vamos a participar de manera oral. ¿Ya? Vamos a llamar a Nancy. A ver, Nancy, ¿cómo empezaría este cuento? Por cualquiera de las imágenes puede empezar. Vamos, Nancy. ¿Había qué? Había una vez en un gran bosque Ya. un árbol gigante. Ya, ahí nomás. Nirvana, ¿qué sigue? En dicho bosque vivía Juanita, una niña muy alegre y feliz, Muy quien bien, Yol. tenía una parcela llena de zanahorias. Muy bien, ¿qué dice Yolanda Núñez? No escucha. ¿Qué dice Cintia Heredia? ¿Qué sigue? Nada. ¿Qué dice Sarita Loli? Sara. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. A continuación, ¿no? Que tenía una parcela de zanahoria, entonces la niña se iba a recoger sus zanahorias y de repente apareció el oso. Geraldine Bazán. Muy buenas noches. Hola. Y de repente se encontró el oso, sí, ¿verdad? Sí. Ay, y de repente se encontró con un gran oso que venía amistosamente porque le gustaba las zanahorias. ¿Qué dice Denali? Denali Xiomara. Nada. ¿Qué dice Karen Galarza? Ahora me doy cuenta quiénes están sentadas frente a su máquina. ¿Qué dice Yane? Buenas noches, mi buenas noches, compañera. A continuación con el cuento, de pronto, ¿no? También apareció en el bosque un niño donde quería a volar sus cometas. Ya, ¿qué dice Edith Padilla? Mis buenas noches. Hola. Ya, el niño salió a volar su cometa y en el momento bueno, la cometa se atoró en el árbol y utilizó una escalera para poder sacarlo. Ya, muy bien. ¿Qué dice Estrujilda? ¿Cómo termina el cuento? Maestra, buenas noches. Hola. Finalmente el niño con ayuda de la escalera pudo rescatar su cometa. Ya, muy bien. Más o menos la idea es la que ustedes han hecho. Van a crear un cuento en una hoja con lo que corresponde a su estructura, ¿no? El inicio, el desarrollo y el desenlace. Ya, un cuento corto de 10 o 12 líneas a lo mucho, eso no va a demorar ni 10 minutos. A la voz de tres y me los van colocando en el WhatsApp. ¿Ya? Con la letra, por favor. Vamos a trabajar ortografía y redacción. Con letra clara, con las tildes donde corresponde. A la voz de tres,
Creamos un cuento. Esta es una técnica también. Lo mismo van a hacer ustedes como maestra. Van a llevar una cartulina gigante con varias imágenes y le vamos a decir a los niños con qué figura te gustaría que empiece tu cuento. Miss con el oso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que había una vez. ¿Qué otra imagen podría seguir? Miss, la niña. ¿Y qué podría decir? Y los niños van a expresar de forma oral lo que continúa del cuento. Y usted va escribiendo sobre un papelógrafo lo que el niño va dictando. Y esa es la creación de un cuento del aula de 4 años, digamos. Y todos los niños colocan su nombre como firma, siendo los autores. Entonces, a la voz de tres, son 8 y 15, 8 y 27, estamos, uno, 8 y 15, 8 y 25, ¿no? 8 y 25 estamos terminando este cuento y me colocan en el WhatsApp. Y voy revisando a la voz de uno, dos, tres. Empezamos. Voy a mirar acá sus rostros. Préndame la cámara si es que tienen la posibilidad, no se mientan. Muy bien, Cintia. Muy bien, Nancy, Yolanda, Nirvana, Karen, Nancy Machaca, Pilar Lourdes, Martita, Dalila. No se escondan detrás de las cámaras. Si no se puede prender, no importa, pero no se escondan. Avancen.
Bien, ya vamos terminando. Vamos a revisar el WhatsApp. Muy bien, vamos concluyendo la actividad. Muy bien. Esta actividad es una estrategia para desarrollar la creación de cuentos en nuestros niños y en nuestras niñas. Apúntenlo en su cuaderno, porque les va a servir, les va a ser de mucha utilidad cuando ustedes tengan que desarrollar sus prácticas o en la actividad, cuando ya ejerzan, ¿no?, la profesión como tal. También estas figuras las pueden tener sueltas dentro de un sobre y le dicen a los niños, hoy vamos a crear un cuento entre todos. Dentro de este sobre hay varias imágenes que las vamos a ir descubriendo. No tiene un orden. A ver, invitamos a un niño y saca la figura. ¿Qué salió? Una niña, te podría decir. A ver, vamos a describir a la niña. ¿Cómo empezaría? Había una vez una niña que estaba vestida de verde, da, da, da. Sacamos otra imagen. A ver, Javier, tú. Había un oso y esto salió, ta, 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 y hasta que termine el cuento con todas las imágenes que salieron. Y luego que usted ya está escribiendo, ¿no?, lo que ellos le están dictando y le dicen, ¿cómo se llamaría ahora nuestro cuento? Vamos a ponerle un título. Y entre todos crean un título a este cuento, ¿ya? Es otra estrategia. Muy bien, vamos a ver, alguien terminó al menos una, nada más que me muestre ahí que está. Muy bien, Karen. Ya está Karen. Después lo voy a leer. Ya está Karen. Trigoso. Edith Padilla. Pasan Oblitas Geraldine. Después, de hecho, que lo van a ir mejorando la letra. Muy bien. Edita. Ay, su nombre de este numerito es. No tiene el nombre.
Claudia, Claudia, me olvidé, disculpa también. A ver, a ver acá. Y de repente apareció un oso enorme y finalmente encontró Sarita Loli Surco. Ya, muy bien, ahí concluimos. Ya, vamos a seguir terminando el trabajo. Acá hay un Word que no puedo abrir porque estoy en el celular. A ver, cambia tipeado en computadora. Había una vez dos angelitos que se encontraron y se llamó Bobby. Mi hermana también ya mandó. Uy, ya han mandado varias chicas. Muy bien. Está. Está. Y también me he puesto fin. Muy bien. A ver, ¿quién se atrevió a hacer con alguna imagen? No hay. No alcanzó tiempo. ¿Qué pasó? No puedo poner la manito. Ya, de ahí lo revisamos ya. Muy bien. Y hay varios trabajitos. Si me pongo a revisar, nos vamos a demorar mucho, ¿ya? Vamos a recoger ahora saberes previos. Ya la semana pasada ustedes escribieron una poesía corta y lo enviaron al grupo de WhatsApp. Ahora yo pregunto, y no hicimos la clase, ¿qué son para ustedes los poemas? ¿Cómo los describes? Dame un ejemplo de un poema. ¿Conoces la obra de algún poeta? Al menos una de estas tres preguntas, ¿alguien quisiera responder? ¿Qué son los poemas para ustedes? ¿Conocen algún poema en especial de algún autor? ¿Alguna vez han leído o recuerdan de la secundaria algún poema que hasta ahora les cautive? Manachu. Mana. ¿Qué es un poema entonces? A ver, chicas, ¿qué es un poemita? ¿Qué les hace Es la sentir? forma A de ver, a ver. expresar un sentimiento mediante poesía. Muy bien. Para nuestra colega es expresar un sentimiento, ¿no? Un poema es la expresión de un sentimiento, nos dice Geraldine. Los poemas también son versos, Miss. Muy bien, Coagule. Rosy nos dice que son versos. O emociones que tú reflejas en una hoja, lo que tú estás Muy sintiendo en bien, ese momento. Cindy dice que son emociones que se escriben. Geraldine. El poema está dentro del género literario, que puedes escribir dentro de algo que te gusta y comienzas a escribir los Muy bien. versos, o a veces rimando también. El poeta describe sus sentimientos, sus emociones. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Conocen algún poema? ¿Les gustaría declamar? ¿Alguien de la primaria que le enseñó del cielo cayó una rosa, mi madre le recogió? Yo ¿O sé otra? A ver, Robles. unas Rosita. líneas nada más, mis, que se me quedó A de lo ver. que nos enseñaban en educación secundaria. A Es ver. una poesía que dice, es un poema. Que dice, juventud divino tesoro, hoy te vas para no volver. Creo que dice también, Juventud divino cuando tesoro, hoy te quiero vas para. llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Es una, esas, esa poesía se me quedó a mí misma desde mi Qué bonito. secundaria. A mí se me quedó esta. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. Ser un mataperros a cocachos aprendí. Esa recuerdo mucho. ¿Alguien más recuerda otro? De Pablo Neruda, mis, A cuando ver, Edith. recitaba poesía en el colegio. A ver. Bueno, me acuerdo un poco nada más. Ya bueno, decía así, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me oyes lejos y mi voz no te toca. Parece que tus ojos se te hubieran volado.
y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Me oyes desde lejos y tu voz no me alcanza. Déjame que me cae en el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy muy alegre, alegre de que no sea cierto. Algo así. Qué bonito, Edith, nos ha vuelto románticas esta noche. Muy bien. ¿Alguien más conoce algún otro poema? Yo, mi cita, Magali Ramírez. A ver, Magali. Mi cita, no puedo prender mi cámara, está malograda. No cita. Te preocupes, Magali. Ya. Voy a dar mi poema. Este es un niño huérfano de padre y madre. Un niño huérfano de padre y madre que vivía en una humilde casita sin tener ni qué comer. El triste niño andaba por las calles sin saber ni qué hacer. Caliéntale la sopa, Lucho. Uy. Y un día llamó a su madre. Madre, con una voz fuerte, fuerte. Madre, madre, ¿dónde estás? Y escuchó una voz que le dijo, tu madre está muerta. Y el triste niño se puso a llorar. Ya, mi cita, gracias. Discúlpame, ¿y quién y dónde lo has escuchado? ¿De quién es el autor? Qué triste. Muy triste el poema. Muy bien. Cuando era niña, mi cita, ese cuento nosotros lo hacemos, o sea, lo inventamos el cuento. Es un poema. Ajá, le inventamos el poema. Ah, ya, Magali. Sí, muy bien. Cita. Y con eso hemos ganado en el poema hemos ganado también en la escuela. Ah, ya, muy Ajá. Bien. Muy sí, bien. Mi cita. Entonces, ¿qué es un poema? Un poema son textos escritos en líneas cortitas que expresan, con lo que decían ustedes, sentimientos, vivencias y emociones. Puede estar escrito en verso o en prosa. ¿Ya? De eso se trata un poema. ¿Y cuáles son las características del poema? Están compuestos por versos, estrofas y rimas. El verso es un conjunto de palabras combinadas según un ritmo. Un verso representa cada línea de una poesía. Verso, 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 verso. Esta estrofa tiene cuatro versos. Y entre esta, entre palabra y palabra, combina, ¿no? Se combina, se siente musicalidad, se siente ritmo. ¿Y qué son las estrofas? Es el conjunto determinado de un determinado número de versos que se repiten en una composición. Si decimos que esta estrofa tiene uno, dos, tres, cuatro versos, la estrofa siguiente también tiene cuatro versos. Este conjunto de versos y este conjunto de versos forman pues dos estrofas. Y como ustedes notan aquí, se siente la musicalidad en cada verso. Miren, blanca, franca, enero, sincero. Arranca, blanca, vivo, cultivo. Elementos de un poema. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debe tener el poema que tú describas a tus niños? Título, por ejemplo, las gotas de agua, es el título. Los versos son cada línea que compone la estrofa. Las gotas de agua son bailarinas que el traje sueltan para danzar. Cuando las nubes allá en los cielos abren los ojos para llorar. Aquí tenemos un conjunto de versos hacia una estrofa. Aquí tenemos dos estrofas y finalmente va el nombre del autor. Por ejemplo, tú le dices al niño, niños, el propósito de hoy día es, vamos a leer un texto para compartir con nuestros amigos o para, a ver, vamos a leer un texto de izquierda a derecha. Le dicen, hoy tengo un nuevo texto.
A ver, adivinemos qué textos hay. Y ellos traen sí, cuentos, poesías. Ellos ya saben, cuando la maestra trabaja desde el inicio bien esta competencia, los niños ya saben que son un texto. Entonces presentas el papelote, lo colocas en la pared, en tu pizarra, y le dices, este es el nuevo texto que vamos a leer. ¿Qué será? Una poesía. Y los niños leen junto contigo. Y si hay imágenes que acompañan este texto, los niños lo leen con mayor facilidad. Hay veces con poca ayuda de la docente. ¿Qué es rima? Un poema tiene rima cuando las palabras finales de dos o más versos terminan igual o parecida. Por ejemplo, rima, lima con melón y limón. A ver, una palabra que rime con zapato. Pato, mis Gato. garabato, pato. Garabato. Pato. Muy bien. Una palabra que rime con dinosaurio. Rosario, Rosario. diario, ¿Cómo? calendario, Rosario. Calendario. diccionario, Diccionario, muy bien. anuario, diario. Anuario, muy bien. Una palabra que rime con aceite. Deleite, deleite, Deleite. Muy bien. caliente, Caliente. pendiente, Pendiente. consciente, Consciente. ¿Se dan sí, cuenta que mondadiente, mondadiente? Muy bien. Entonces, mondadiente. muy bien. Entonces, este juego de las rimas ayudan a desarrollar la conciencia fonológica en el niño y además ayuda a desarrollar tu banco de memoria, ¿no? Tienes ahí en la memoria tantos objetos que has ido guardando en el tiempo y empiezas a rebuscar dentro y empiezas a emitir los sonidos. Entonces, nos ayuda a trabajar mucho el tema de la cognición, de los procesos cognitivos superiores. Por eso es importante hacerlo en el aula. Y si la maestra no puede rimar rápido, imagínense los niños, ¿no? Y para esto también bonito es trabajar con la técnica del ritmo, agogo, digo usted, palabras que rimen con, por ejemplo, sapo. Sapo. Termina en po, a ver, sapo, ¿ah? Tiempo, pato. Tiempo, tiempo, pato, pato, sapo, sapo, tiempo. Otro, diga usted, nombres de. Ya no hay más, sapo, tiempo. Renato. Sapo, tiempo. Renato, a ver, ¿cómo? Trapo. Trapo, sapo, tiempo, trapo. Capo. Capo. Trompo. Trompo. Muy bien. Entonces, de esa manera jugamos con los niños esta gran actividad que les encanta, eso del ritmo, agogo, diga usted, palabras que rimen con. Muy bien, vamos a trabajar entonces rimas. Hay rimas que se llaman asonante, consonante y libre. Por ejemplo, asonante se encontró